tu vida, llenarte de su presencia. We come to be filled of His presence. Porque hay una necesidad. Because there's a need. Wow, hoy es domingo. Well, today is Sunday. Ay, qué bueno. Oh, that's so good. Voy a empezar a orar ya. I'm gonna start praying. Dios mío, que cuando llegue a aquella iglesia, Lord, Señor, when I come to that habla church, conmigo. Talk nada to conmigo. Work with me. No que diga. Don't say. Wow, hoy es domingo, otro culto más. Ah, today's Sunday, there's another service. Ese no tiene sed. That person is not thirsty. Ese está empachado. That one has a messed up stomach. Tiene una mala digestión. Bad digestive system. A su nombre. Mateo 7, versos 7 y 8. Matthew 7, verse 7 and 8. Dice, pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And he who knocks, the door will be opened. Es que Dios es claro. This God is clear. Dios quiere que tú lo busques. He wants me to look for Him. Pastor, ¿cómo lo voy a buscar? Pastor, how am I going to look for Him? En espíritu y verdad. In spirit and in truth. No de mentirita. Not by lies. A Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. You got to look for God in spirit and in truth. Con temor. With fear. Con temblor. While trembling. Con sometimiento. With submissiveness. Señor, yo te necesito. Lord, I need you. Porque mira lo que pasa cuando no lo hacemos así. Because look what happens when we don't do it like cuando this. Cuando no lo hacemos así. When we don't do it like cualquier this. Cualquier viento nos mueve. Any breeze will move us. Cualquier ataquito nos tira. Any attack will just throw us to the floor. Cuando vivimos una vida en el Espíritu. When we live a life in the Spirit. Donde el Espíritu Santo es lo primero en mi vida. Where the Holy Spirit is the first thing in my life. Donde el Espíritu Santo es quien me guía. Where the Holy Spirit is what guides me. Cuando el ataque llega. When the attack comes. El Espíritu Santo, como yo ando en el Espíritu. The Holy Spirit says I'm in the Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Me dice lo que yo tengo que hacer. Tells me what I have to do. Que huya el diablo. The enemy run away. Pero no huyas tú. Well, don't you run away. Y yo estoy teniendo una preocupación en los últimos tiempos. And I have been worrying these last few days. Y lo dije el viernes. I said it Friday. Y es con los jóvenes. It's with the youth. Aquí hay una juventud poderosa. There's a powerful youth here. Pero yo quiero dirigirme a la juventud de aquí ahora. But I want to direct myself to the youth right now. No dejes que el diablo te intimide. Don't let the enemy intimidate you. Párese delante del mismo Satanás y dígale, tú conmigo no tiene nada. Stand right in front of the enemy and tell him you have nothing with me. Si verdaderamente está conmigo. Because I believe the Lord si el Espíritu Santo está conmigo. The Holy Spirit is si with yo me. Tengo río de agua viva. I have rivers of live water. Él no tiene ninguna autoridad sobre ustedes. He has no authority over you. Entonces, so then, vamos como empezamos. Let's go like how we started. Tú no puedes dar lo que no tienes. You can't give what you don't have. Pero si tú tienes. But if you have. ¿Por qué no das? Why don't you give it? ¿Cómo Dios va a ver que tú estás fortalecido? How's that going to see if you have strength? Si no deja que llegue un hijo del diablo eso por ahí. If he doesn't let a son of the enemy come. Y te haga una provocación. And provoke you. Hace poco estuve aconsejando a alguien. A little bit ago I was giving advice to somebody. El diablo se metió en el hogar. The enemy came to the house. ¿Qué hizo el varón? What did he do? Se fue para la calle. The man left. A recordar los viejos tiempos. To remember about the past. Abandonó el monte que Dios le dio. He left the mountain that God gave him. Cuando lo que tenía que hacer era permanecer dentro del monte. When what he had to do was stay in the mountain. Y defender el monte, el territorio que Dios le dio. And defend the territory that God gave him. El que tiene que huir es el diablo. And just who has to run away is the enemy. Aleluya. Usted tiene que mantenerse firme. You have to stay firm. Creyendo lo que Dios te dio. Believing what God gave you. Lo que Dios va a hacer. What God will do. Yes. A veces se está pasando por la internet. Sometimes they're in the internet. Y te meten unos flash. And they put some flashes. ¿Qué vas a hacer? What are you gonna do? ¿Lo vas a seguir? Are you gonna keep it? ¿O la vas a parar? Are you gonna turn it off? Y con esta carne es provocada. And when this flesh is provoked. Mira, yo tengo mucha confianza en los jóvenes de aquí. Look, I have a lot of confidence in the youth here. Yo confío en ustedes. I believe in you. En los varones confío en las damitas también. I believe in the girls and in the guys. Pero fíjate, por más que he tratado, no puedo confiar en Satanás. But it doesn't matter how hard I try, I can't have trust in the enemy.
los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. And the youth have to be very careful. Porque donde menos usted se imagina, because where, when you least expect it, ahí se levanta algo. That's when something gets up. Y cuando se levanta, and when it gets up, si no oramos ese día, if we don't pray that si day, no estamos metidos con Dios, if we're not with the Lord, puede que al piso, you go straight down to the floor. Y Dios es bueno, and God is good, y Dios perdona, and He forgives. ¿Y dónde están los ríos de agua viva? But where are the rivers of live water? ¿Usted sabe lo que es un río de agua viva? You know what it is, a river of live water. Eso se lleva lo que sea por ahí para allá. That takes whatever it has and it takes it away. Y se mueven de un lugar a otro, casi a veces de un país a otro, cruzan frontera. Sometimes it crosses borders and goes from one country to another. Y lo que usted y yo tenemos adentro, okay. And what you and me have inside. ¿Se va a llevar esa provocación o no se la va a llevar? Is it going to take that provoke that away? That el río se va a parar. Se para el río. Is the river going to stop? Río, párate ahora que voy aquí a bregar. River, stop, I'm going to do something now. Que se pare el diablo. Let the enemy stop. Dios ha llamado a un pueblo. God has called people. Victorioso. That are victorious. No derrotado. Not that lose. Victorioso. Nosotros tenemos victoria sobre esas provocaciones. We have victory over those provocations. Tenemos victoria sobre las tentaciones. We have victory over the temptations. Ahora oiga esto. Now listen to this. No me provoque la tentación. Don't provoke it. Carmencita, tengo río de agua viva. Carmencita, como yo tengo río de agua viva. I have rivers. Y mira, yo soy fuerte. As I'm strong. La Biblia dice, the Bible says, que el que se sienta fuerte, whoever feels strong, mire y no caiga. Look and don't fall. El único fuerte que yo conozco, the only strong man that I know, se llama Jesucristo. His name is Jesus Christ. Que caminó por este mundo y no pecó. And he walked through this world, he didn't no sin. Me provoque a Satanás, déjalo tranquilo. Don't provoke the enemy, leave him alone. Gloria a Dios. Yo a veces, yo estoy envuelto aquí en la prédica, pero yo miro. I'm here preaching, but I'm looking. Y veo a veces como la gente viene con la mano arriba. I see that sometimes people have their hair raised. Y a veces viene con la mano. And sometimes they put them down. El que viene con la mano arriba. Whoever comes with their hair raised. Está en victoria. They're in victory. El que viene con la mano abajo. Whoever comes with their hands down. Ahorita se cayó. They already fell a little bit ago. Y yo voy a hacer una exhortación a la iglesia entera. And I'm going to tell the whole church. Especialmente a los jóvenes. Especially the youth. Deja a Satanás por allá por sus asuntos. Let the enemy do whatever he wants in his job. Y no lo provoque. And don't provoke him. Cuando la luz roja se pone. When the red light is on. Los carros se paran. The cars stop. Cuando alguien se lleva la roja. When someone takes the red light. Pueden suceder dos cosas. Only two things can happen. Un ticket. A ticket. Or an accident. Eso yo a veces lo que veo es esto. So what I see sometimes is this. Cristiano que le dieron un ticket. Christians that got a ticket. Oh, cristiano que tuvieron un accidente. Oh, Christians that had an accident. Parece gracioso. It looks pero funny, no lo ve. But it's not. Si usted tiene ojos, observe para que usted vea. If you have eyes, look. Observe aquí adentro mismo para que usted vea. Observe that it happens. Y a veces creemos que son necesidades que tiene la gente. And sometimes we think that it's needs that the people have. Ciertamente tienen una necesidad. Truly they do have a need. Aquí adentro. And it's here. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ahora hay una voz que te está diciendo. Because there's a voice that's telling you. Como la habló ahorita aquí. Like I said here. No seas hipócrita. Don't be a hypocrite. No levantes las manos. Don't lift up your hands. No adore a Dios. Don't praise God. Acuérdate lo que tú estabas haciendo ayer. Remember what you were doing yesterday. Acuérdate lo que tú soñaste. Remember what you dreamed. Acuérdate lo que tú te estabas gozando en la computadora que yo te estaba dando. Remember what hay una voz acusando. There's a voice that's always accusing you. Porque el diablo es un acusador. Because the enemy is an accuser. Ah, pero cuando se levanten esas corrientes de agua viva. Oh, but when those rivers of live water, when they get up. Hay que decir.